El gobierno baja la edad para cobrar el subsidio de desempleo para mayores de 55 a 52 años. Es una ayuda mensual de 430 euros que el parado cobra hasta que llega a la edad legal de jubilación y le permite acceder a una pensión contributiva. No se les va a obligar a elegir entre quedarse sin subsidio o jubilarse anticipadamente con el correspondiente coeficiente reductor, que es lo que está pasando en estos momentos. También se aprueba el registro de la jornada laboral para que las empresas reflejen el horario diario de sus trabajadores. El Gobierno además duplica las cuantías no contributivas de las prestaciones por hijo para hacer frente a la pobreza infantil. Va a sacar de situaciones de riesgo de pobreza severa aproximadamente a 80.000 niños y niñas. Se reduce un 14,6% la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena para minimizar el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, además de bonificaciones para la contratación indefinida en el campo. El Consejo de Ministros también ha aprobado las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan cerca de los 5.000 euros. Además, las comunidades autónomas recibirán 2.020 millones más otros 297 en abril del Plan Anual de Empleo.